El líder opositor venezolano Enrique Capriles informó que la protesta nacional para exigir un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro dejó 120 personas heridas por grupos paramilitares, así como 147 detenidos. El también gobernador del estado de Miranda destacó que en el marco de la denominada Toma de Venezuela, se realizaron manifestaciones en 21 de 23 regiones del país, lo que consideró una muestra de la sorprendente respuesta del pueblo venezolano a la convocatoria. Mientras en Caracas la manifestación se desarrolló de manera pacífica, en otras regiones se registraron incidentes violentos, de los que Capriles responsabilizó a Maduro, a quien llamó a regresar al camino constitucional. La oposición salió a la calle para exigir que se reactive el proceso de referéndum revocatorio suspendido por órdenes de varios tribunales, que admitieron la denuncia del oficialismo sobre un presunto fraude con firmas anteriormente recogidas. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, Notimex.